En el sector del barrio Buenos Aires, Comuna 1 de esta ciudad, la policía capturó en flagrancia a alias Javier, de 30 años de edad, quien acababa de reclamar un sobre en una empresa de giros y encomiendas, el cual en su interior contenía la suma de 4 millones de pesos en billetes de 20 mil falsos. Según las primeras investigaciones, este sujeto pretendía introducir este dinero en la economía local. En coordinación con el CTI, Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, logran la captura en flagrancia de un sujeto a quien se le halló en su poder un total de 4 millones de pesos en billetes de 20 mil de moneda falsa. Es de notar que este paquete fue remitido desde la ciudad de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander. Este sujeto había reclamado un giro proveniente de la ciudad de Cúcuta donde había recepcionado este dinero eh, falsificado. Eh, gracias a esa actividad de coordinación interinstitucional se logra este importante resultado capturado, dejado a disposición de autoridad competente por el delito de falsificación de dinero. El capturado tiene anotaciones judiciales por los delitos de perturbación en bien inmueble y riña en vía pública y amenaza. El sujeto fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico de moneda falsificada.